Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este apasionante y último, sí, último, habéis oído bien, episodio de Indivisible. Soy Sibitien, empezamos. Bueno, pues como veis, chicos, y como prometí ayer, aunque el vídeo ha salido hoy por causas ajenas a mí, todo llega a su fin, toda saga llega a su fin, y no podía ser menos con este grandísimo juego. Hoy es el último capítulo de Indivisible. Así que, como veis, estamos en el portal de Chakra y nos dirigimos al portal de Lam para enfrentarnos a Kala en el monte Sumeru. Un duelo a muerte. Empezamos. Cantando no. Menudo destrozo se ha formado aquí. Ahí no. A ver. Por cierto, ¿cómo? Pues ya empezamos con la garganta. Un día de estos me va a pasar algo serio. Que como haya que hacer la misma cantidad de puzzles que la vez anterior. ¿Qué pasa con esto? No sé por qué lo marcan, si ya está destrozado eso. Como haya que hacer la misma cantidad de puzzles que la primera vez que nos enfrentamos a Kala, me puede dar algo. Fue horrible. Esta vez sí, ahora lo he hecho bien. Podría quedar un monasterio hecho papilla. It's completely destroyed after all. It's not as bad as you think. The monks, they knew this would happen, and they got out in time. They'll be back. They'll rebuild this place. I understand some of what they were trying to tell me now. I wish I had seen it sooner. I could have stopped so much suffering. No sense dwelling on the past. You can't judge yourself for what you've done. Just do better from now on. What was that, Razmi? Did you just say something nice? No. Leave me alone. Thanks, Razmi. Whatever. Let's just get you giant and gross again. That's what we're all here for. Ya decía yo, por algo tenía que ser buena. Sumeru, then. Pues vamos al Sumeru. Aquí no habrá algún Rinsel de esos maravillosos, ¿no? Parece ser que no. A ver, en teoría. Perdón por la garganta. Ya podéis disculpar, pero tengo la garganta es que hecha papilla. No me cansaré nunca de decir. En teoría debería ser más fácil con todas las habilidades nuevas que hemos ganado. El problema es que yo soy más patoso que cualquiera. Me puedo pegar un lío con las habilidades del 15. O sea, lo puedo hacer mil veces más difícil. La espada de Dar. Pobre. Te vengaremos. Joder. You killed my father, and you can never take that back. But I appreciate what you did for me. You stopped me from becoming something I hate. So I may not like you, but thank you. Hala, la primera ya en la frente. Va a ser lo mismo, me da miedo. Simplemente que ahora con otras habilidades. ¡Ah!
Parece ser más fácil, pero también muchas veces es suerte que le das a botones para que tire para arriba. Feels different this time. I really think we can do this. We can, Luxao. I know we can. We're with you, Ashna. We'll blow her out of the water. Lo que había aquí. Lo de allá arriba no lo habíamos investigado. Ya tengo ya 15. ¿Puedo entrar al mundo exterior este extraño? Quiero defensa. Enséñame defensa. Aún así, creo... Queda la última mejora de ataque y la última de defensa y no las voy a conseguir. Es una faena, pero es lo que... Que no hables más con este. Es una faena, pero es lo que hay. Mira, si lo pongo en medio no puede... ¡Ah! Oye, recluta patoso. La verdad es que ayuda a esto un montón, ¿eh? Que me pincho. Ah. Vamos a ver. Madre mía, qué pedazo de bicho. Vale, adiós. Vale. No se ve muy bien para qué me sirven ya, porque no creo que aquí vaya a conseguir 20.
No, esto tampoco está mal. Pues casi no se ve un Cristo. Pero son atajos bastante decentes, eh. Yo tampoco lo voy a negar. Ahí te quiero ver. Hay alguna cara que se complican, ¿eh? Para hacer atajos encima. Bien. No son más fáciles, pero más complicado por el tema de que como te equivoques con los botones, pues la lías parda. De momento vamos bien, así que no me quejo. A ver, esto como es. Calma. Vale. Vale, perfecto. Vale, esto es lo del Maharajara. Started where Kala was let loose. Yeah. ¿Cómo? No sé muy bien dónde estoy. Mira, esto es una zona nueva. Voy. Ah, no, por aquí ya está. Vale, es un paso. Otra zona que conecta. Hey!
Otro puzzle menos, pero quedan todavía tropocientos mil, porque esto era lento de nariz. Ahora, un punto rápido solucionaría esto, pero queda a gusto. Esto no se puede tirar por el aire. Bueno, ni tan mal. Si llegan a ser de estos que hacen 45.000, me puede dar algo. Manote tija. Es que todavía me estoy acordando de esos soldados y es que vamos, me tiembla el cuerpo. Vale, no sé qué era eso, pero mola. Pues sí que se han puesto. Uno muerto. Se queda lo mismo para el otro. Joder, cada vez sacan cosas más gordas. Esa me ha pillado. Se acabó. Roma, no te tija. I can feel the Naga's power. Vale, ya me acuerdo que era la pesadilla esta. Este en su momento me costó, fue uno de los que más me costó, pero. Pero vamos, sin duda, ¿eh?
esto y a por el otro. Otro muerto. El problema es que esto ya prácticamente no vale para nada, sino para hacer perder tiempo. Bueno, un poco más entretenida la subida, pero realmente ya no tiene efectos prácticos. Ta 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 ra ta ta ra. Así puedo esquivar esto. Así puedo esquivar eso. No. Fuera. Venga, vamos por el poco. Algunas muertes son estúpidas, como esta. Suele pasar. Madre mía. A ver. Pa pa para pa, pa. Pues a ver lo que me queda, madre mía. Tara, ta, tara, tara. Venga chicos, cantar conmigo. Tara, 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 tara. La verdad es que hay veces que los puzzles se atragantan de una forma que no es ni medio normal. Thank you.
No lo habéis visto, pero me ha costado pasar eso. Dios y ayuda. Encima con el tonto lava ese puesto ahí en medio no hacías más que perder tiempo y perder tiempo, perder tiempo. O sea, unos 10 minutos ahí perdidos. Estoy harto de morir y de los puzzles. Les voy a pillar un asco terrible. Juro, quien ha hecho esto, o sea, estaba fumado, o sea, es horrible. La cantidad de puzzles que hay es asquerosa. Otro bicho de esos. Bueno, ahora tres. Esto es exagerado, es estúpido, o sea, no sé para qué hacen todo esto, o sea, si ya no sirve para nada. Menos mal que han muerto todos de golpe, porque... Es que madre de Dios, qué horror. Lo siento, pero estoy ya un poco descentrado, me estoy poniendo nervioso de las muertes, estoy hasta los webs, que se suele decir. Challenge, te voy a dar yo a ti. Muertos. Ya no me tiene que quedar mucho, ¿no? Ya parece que no.
Vale. Ya es que los esquivo porque es que ya me niego a perder tiempo con ellos. Vale, ya estamos. ¿Qué es eso? No se puede petrificar bien. Vale, si lo puedo evitar, mejor que mejor. Esto no me suena de nada. Madre mía, ¿qué es esto? Vale, estoy en territorio desconocido.
A ver esto cómo lo hacemos. Bueno chicos, por motivos técnicos he tenido un problema con la grabación y lo que estaba grabando se me ha corrompido. De todas formas, esto donde me veis es justo el lado contrario al salto. Me voy a suicidar para que lo veáis. O sea que simplemente me he dejado esto de las minas. ¿Veis? Nosotros lo habíamos dejado ahí. Estábamos en el otro lado y hemos llegado hasta aquí. ¿De acuerdo? Es lo único que os habéis perdido. Bueno, en realidad la cosa ha sido más seria. Estaba donde Kala, se ha saltado la luz y se me ha corrompido todo. Menos mal que tenía un guardado en el otro lado de esta especie de isleta. Y tengo que continuar desde aquí. La verdad es que estoy ya bastante harto y cansado ya de esta historia. Tengo unas ganas terribles de acabar. No por disfrute, sino ya por agotamiento. Estoy un poco ya hasta las narices. ¿Para qué voy a engañar? Vale. Y yo había empezado. El grabado lo tenía aquí. Lo que pasa es que he vuelto para atrás para que veáis. ¿De acuerdo? Sin más. Pero tengo que volver a hacer otra vez todo. O sea, todo lo que me quedaba. No es mucho, pero no es fácil. Y toca bastante las narices. Llevo ya más de 2 horas con esta imbecilidad. Que vosotros la vais a ver en 1 hora, hora y poco. Y seguramente se me alarga hasta las 2 horas y media o así. Estoy ya bastante cansado.
Esta es una de las partes que más de cabeza me ha traído. Espero hacerla algo más rápido porque si no es que me puedo pegar un tiro. Vale, esto es justo el puzzle final antes de Kala. ¿De acuerdo, chicos? Son saltar estas dos cosas e intentar romper una pared que hay en el techo. Me parece una gilipollez, pero yo he tardado la tira. Bueno chicos, ya estamos donde Kala. Por Dios, que no se salte ahora nada. Is that Dar? You killed me, Ashna. After all the help I gave you. All the battles we fought together. You have nothing to say to me. It's not my fault. I couldn't control it. That's right. You can't control yourself. You are chaos. No, not anymore. You're weak. Like your father. And if he were in front of me, I'd kill him all over again. How dare! No, this isn't Dar. Dar changed. I don't know what you are, but you are not him! How dare you! Get them! Ashna, are you alright? I'm okay. I guess Kala is trying to hit me where it hurts. You didn't succumb to it. That's the important thing. Ashna, you... Ya podéis disculpar mi tono de voz, pero es que la verdad... le quita las ganas a cualquiera después de lo que me ha sucedido. Dad, I know you're not real, but my feelings are quite real. You've never listened to me. You've never been a proper daughter. Worst of all, I sealed Kala away, and you let her out. All of this could have been avoided. You were never good enough. You're not even my daughter by blood. I could never love a beast. Don't listen, Ashna. You know it's not true. I know. It's just difficult to hear those words, things you've doubted about yourself, from someone who looks like your father. But I know it's not him. He cared for me in his gruff way. And I know we have to keep going. They should be good practice. Get them! I'm sorry, Dad. I know it wasn't you, but I'm still sorry. I'm gonna win this. For all of us. So, come to revisit our past glories, have we? Ravanabar. You were the key to Kala's rebirth. Rejoice! She has become more powerful thanks to your senseless bungling. Soon you will rejoin her, and my vision will be complete! I don't have time for you. You're probably not even you! Yeah, get him, Ashna. If you want your heads chopped off again, I'm happy to oblige.
Fijaos que en el pie lo que tiene son dientes. ¡Kala! Still holding on to the past, my lost little eye. No matter. I'm pleased you managed to make your way here. ¡Kala! You're next! We'll see, won't we? I didn't make it easy for you, but you still managed to follow me here. Your power has grown. It's sure to augment mine when I absorb you. I can hardly wait. I'll stop you here and now! I don't think so. I have barely begun to show you the extent of my power. Follow me and find out. That is, if you can. You can. This is what you've been waiting for. We're here with you. You can do it. Just look inside yourself. There is no limit to your power. Tranquilos, no pasa nada. Esto es así. Yo la primera vez también pensé que se me había petado el ordenador. True, I was a part of you once, but now I am Ashna! I am myself! Ashna, are you all right? Yeah, I feel pretty good, actually. How many colors are you gonna turn, show off? I feel really powerful, but I'm not angry anymore. That does not answer my question. Can you follow Kala? With my body and mind united, I think I can. What? I get the feeling. Once I go up there to face her, I won't be able to come back. One way or another, this is it. It's me or Kala. Ready.
I'm here. So I see. And you appear to have gained a bit more power as well. But it doesn't matter. You are a part of me. You will inevitably rejoin the whole. I won't. I'm me. What's this thing? Don't touch it. It's part of Kala. But don't you want to see what it does? You are beginning to test my patience. One squint and you'll never see the light again. Just try it. El combate final ha empezado. You're about the right size now. Maybe I'll just shove you back in. Señores preparados. You talk big, but I'm still here. Nowhere in this world is safe from me. I made it. I can unmake it. Just let me eat you, or the world will be destroyed with you in it. Tiene esto de pegar botes. No sé qué mariconada acaba de hacer la tía, pero yo quería curar a mis personajes. No, hombre. La mierda. De hecho, este combate ya ni las veces que sé. Ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer. Porque la llevo derrotando 4 o 5 veces seguidas, pero no sé qué leches hay que hacer. Ah, me ha pillado. A ver, centra. A ver, me tengo que centrar. Ah.
tal como lo estaba haciendo lento, pero... No sé yo si la forzuda esta es la mejor para estos momentos, ya que salta mucho y pierdes muchos ataques. A ver, céntrate. Chibi, van a dar pal pelo. Te están dando pal pelo, Chibi. Qué mal, ¿no? A ver, algo aquí está fallando. Y luego encima creo que la defensa 5, o sea, la máxima mejora de defensa aumenta mucho más la vida cuando haces el bloqueo. Veis, salta mucho y se pierde muchísimo. Bien. Y ahora, lo que tenía que haber hecho desde un principio. Yo llegaba aquí, la espiral me traga y volvía. Esto es lo que tenía que haber hecho, haber entrado en el mundo interior. She's telling the truth. She will come back again and again. I think I know what I have to do. If I can't defeat her from the outside, I will have to do it from within. Even if... Por lo menos sé que la primera fase ya la puedo pasar tranquilamente. Everyone, I need to do this last part alone. I can't put you all in danger. Thank you for all you've done for me. We met in jail. Ahora es hablar con todos. We did though. You were all ready to bust out of there and tell me how cool of a fighter you were. Right. I guess I did say something along those. Embarrassing, right? Even more so now that you're continually pointing it out. Well, I'm glad we got you out of there. You've been a good friend. I know I've put myself out there as the tough guy, but I really am sad to see you go. Thank you for trusting me and believing in me, even when I didn't believe in you. We're friends, Zebe. We watch each other's backs no matter what. I'll see you again, kid. We'll see, I guess. Oh, and Ajna? Yeah? You have earned the great Zebe's respect. This does not come lightly. Do not dishonor us both by losing to Kala. Alright, I'll do my best. Goodbye, Ajna. Goodbye, Zebe. Ahora tengo que hablar con todos. Va a ser que no. Lo siento, pero no. Que me puedo volver Tarumba. Y encima vete a buscarlas por todos sitios. Courage now. I can't back down. I've made mistakes. But there are people who are counting on me, people who care about me.
Okay. Now it's just us. I'm coming, Kala. La verdad es que estoy a mitad de vida. What? What are you doing? I'm gonna merge with you after all. So, you finally understand. No, it's you who doesn't understand. I'm doing this to destroy you. My power will defeat you from within. Why must you interfere? This world is my greatest failure! If so, it is a beautiful failure. And I will not let you destroy it. How dare you! How dare you! I must achieve perfection! You won't survive, even if you are a part of me. Sí, por fin sí. Dime que la ha vencido. Dime que la ha ganado. Sí. ¡Toma ya! ¡Sí! No sabéis lo que me ha costado. Por favor. Quiero esos likes, pero bien clicaos, ¿eh? Nada de escritos, bien clicaos. Venga. Y si no estáis suscritos, os animo. Por favor. ¡Qué tortura! That voice in my head. Somehow, I knew it was you. I thought you were trying to make me doubt myself. But those were your own self-doubts, weren't they? You were angry with yourself for restarting the world so many times and failing to create it as you envisioned. My doubts are not yours to see. But they are, because they are mine too. So you see why the world must be perfect? No, they're my doubts because I'm not perfect. And neither are you. And aren't flawed beings more interesting? Look at all the people who helped me get here. The people who surprised you again and again. Isn't that beyond perfection? But I've failed them. I've failed myself. I've failed this world. Look at all the pain and suffering the people go through. But they get through it together. They work hard and push through adversity to create something wonderful in the end. Sometimes adversity is what helps them make something beautiful. Maybe in the odd case. But I've made them suffer so. And they will keep on suffering until I end it. A new world is the only way. How many times have you reset the cycle? I've lost count. And has it ever been close to perfect? I suppose it hasn't. Maybe. Maybe we write this one out,
and see where it goes. You can't change your mistakes, but you can learn from them. I suppose true enlightenment can't be achieved from changing what's external to you. It must come from within. I know you've been going through this alone. That's why you've been so angry. I know, because I can feel it too. But you're not alone now, Kala. I'm here. The small piece of you that was forgotten, but has come back to remind you in your darkest hour. You're not alone. Even ya no será buena y todo. You're not alone. I'm here. I'm part of you. So... I will merge with you. On one condition. We reincarnate, together, and see what this world holds. Not by making it perfect from the outside, but by doing our best from within. But you speak so passionately of your friends. What of them? I'm not sad to leave the life I've led. It was wonderful, and I couldn't have asked for more. The next will be even better. I'm sure of it. I want to see what happens to this world I love, and the people I love. Don't you? Oh. I do. Thank you, Ajna. Tenéis que tener en cuenta que todo esto está dibujado a mano, ¿eh? Bueno chicos, yo lo único que puedo decir es lo siguiente, el juego es una maravilla en todos los aspectos, es una mezcla esplendorosa, pero creo que al final el tema de los puzzles se les ha ido un poco la pinza de las manos. Es no porque sean difíciles, sino porque es excesivo, muchos, son muchos, se llega a hacer pesado, o sea, bastante pesado al final, lo que es el monte... No me sale ahora el nombre. En el monte Sumaru, la cantidad de puzzles que hay es exagerada. Deberían haberlos acortado, en mi opinión. Por lo demás, los personajes son increíbles, cada uno con su historia. Si bien hay ciertos que no pintan nada, algunos personajes secundarios, pero otros como Radney, les dan un toque al juego espectacular. Gráficos muy buenos, multicultural. Jefes dignos de luchar contra ellos, especialmente el último, aunque te vuelves loco para saber qué hay que hacer. Y bueno, ese pequeño fallo que se les ha ido al final la pinza, que había soldados que hacían 45.000 de daño, creo que se les fue un cero la olla. Pero eso, en líneas generales es un juego totalmente recomendable. Si lo queréis comprar, abajo tenéis el link de Instant Gaming mío, que os va a salir encima más barato.
Muchas gracias a todos por compartir este rato conmigo, espero hayáis disfrutado. Quiero ver esos likes arriba. Y muchas gracias a todos de nuevo por estar conmigo, no me cansaré de decirlo. Sin vosotros esto no valdría para nada. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Soy Sibitien. Adiós.